¡Hola, Rucola! Eso fue lo que le dijo el CD al reproductor. Yo soy Stargin y estamos en vivo en este nuevo directo para ver el directo de Nintendo del E3 especial, que durará 40 minutos aproximadamente y que nos darán las novedades que habrá durante 2019. Así es, un placer estar de vuelta con ustedes. Nos acompañan 66 personas. Más de minuto y medio de haber iniciado la transmisión. ¿Cómo estás, Shienanin? Abel Feijo, Ángel Tecua, Adrián Sigala, Iván Ax, El Pato Encabronado. Saludos para todos ustedes. Tío Kazu, Sporte PB, Arturo Reyes, Frisk Anchara, Element 02, Manzanix, Jeremy Feliciano, perdón, Santiago Almicar, Freddy Maidana, Phalanx Box, Lorenzo Alfonso, Luis GLZ, El Panda, Manuel Zambrano, RedGon93, Angelín Cortés, Onasi Santos González, Jesús Reyes, José Arias, Víctor Vega, Alan Artus, Josué Isaac Cano Guzmán, Jordi Arad López, Min Buentelo. Vamos a refrescar por aquí. Están llegando cada vez más personas. Ya son 103 personas. Un saludo para todos ustedes. Saludos para Will Eras, Robert 0906, Yopuka, Daniel Ventral, Daniel Beltrán, perdón, Byron Carmey, Kevin Shupingawa, perdón, gamers, una moquera, Niño Patiño, Nino Patiño, Justy, Marcos Ariel, Eduardo Nomás, Bull Torres, Dani Pérez, Jerinzo Perea. Saludos para todos ustedes desde la Ciudad de México. Estamos a menos de 30 minutos de que inicie esto. Muchísimas gracias por tu contribución, Oscar Miguel Amezcua Estrella. Se agradece el apoyo. Saludo para Ice Frost, Pedraza Moreno Marc, Fabián Martín, Renidaza, Hugber, Tormut Dorf, Josada Casares Velázquez, Edgardo Pérez Geraldo, General Banana, Juancho Cornejo. Nos están acompañando 159 personas. Hikari Valladares. No, perdón, que me crucé. Arcieri Valladares, perdón. Un saludo. Hikari of the Dark. Saludos para Luis Humberto. Luis Humberto, para Choco Brony, para Joel Martínez, para Deku Tribe. Espero que nos acompañe el apoyito. José Arias. Un saludo para José Arias. No llores, por favor. No pongas esa cara. Saludos para David Domínguez, para Dana Real, para Jeff the Killer, JH Entertainment. Hola, ¿cómo estás? Red Gun 93, Thrasher Neoclásico.
Buen nombre, buen nombre. Ay, canijo. Oh, gracias por tu doble contribución, Oscar Miguel Amezcua Estrella. Gracias, gracias, gracias. Hola, Jesús Mendoza, te saludo. Hola, Marcos Morales, te saludo. JR, saludos. Emanuel Ruiz, saludos. Emanuel Ochoa. Angel, ¿cómo estás? Llevamos 187 personas desde que arrancamos la transmisión. Hace menos de 10 minutos, llevamos 7. Espero que el apoyo nos acompañe. Debe de llegar en cualquier momento. No soporto estos mocos. Espérenme un momento. Listo, perdón, gente. Es que me acosté tarde, me acabo de despertar. Únicamente por el directo. Dice Frisk Anchara. Me tengo que ir, me acordé que tengo tarea. Oh, la tarea puede esperar un poquito. O sea, hay directo una vez al año, por Dios. Bueno, directo especial del E3. Hay gente que está pidiendo Apex. ¿Tiene Apex Legends? Es muy pronto, ¿no? El George se durmió y me viene para acá. Muchas gracias por considerarnos. Alejandro quiere Metroid. Todos queremos ver Metroid. Otros quieren ver GTA V. Tal vez. Tal vez. Yo me quedaría, si viera el mensaje de GTA V, esperando a que anunciaran algo nuevo. No me gusta GTA. Vamos a ver. Pollito, pollito. Están invocando a la pollito. Steve Giron, muchas gracias. Salúdame, tío Stargin. Ay, espérate, es que están pasando los comentarios demasiado rápido. A ver, espérame. Saludos para antihéroe Dubstep. Hola, saludos desde Ciudad de México. Hay gente que quiere el nuevo Zelda. Bueno, pues tendremos imágenes del nuevo Zelda Link's Awakening Remake, Emanuel Guess Rodríguez. Ay, alguien me tocó por detrás. Es la pollo que ya llegó también a soñada. Nos acostamos tarde. Alejandro Lugo quiere ver Halo. Nino Patiño quiere ver The Witcher 3. Ariel Lamperugi quiere ver Smash. Quiere ver a Crash en Smash. Mario Galaxy Collection, ¿será? Voy a mover el micrófono. Ya somos 206 personas. Y faltan 20 minutos para el directo. A ver, microfonito. Hola. Ya llegó el apoyo. No tengo internet. Deberías de tenerlo. A ver si no se va la mierda. No, no me digas eso, por favor. ¿Qué? ¿Que quieren ver Watch Dogs 3? Lo dudo. Ahora sí que lo dudo. Oye, pollo, ¿te perdiste anoche de una conferencia brutal de parte de Microsoft? Ajá. De parte de Square Enix, porque enseñaron 9 videojuegos para Nintendo Switch. De hecho, ya tengo el video casi listo, nada más me falta editar una parte, pero es que si lo editaba, lo subía y lo publicaba, me iba a dormir mucho más tarde y ahorita estaría peor, con sueño. Game Pass de Nintendo, ojalá y se nos haga. Gracias a las 218 personas que nos están viendo. ¿Qué onda? Jesús Genaro López Jiménez, gracias por acompañarnos. Ay, ni sé yo que tengo sueño, ¿verdad? Se ve que tiene sueño. No, es que ayer dormí como 2 horas, maldito insomnio. Bueno, yo no caí tan mal. Yo dormí 4. Pero está bien. La pollita es una heroína por estar aquí después de dormir 2 horas. Llegó la pollito, dice Steve Girón. Saludos, Pablo Rodríguez. Gracias por acompañarnos, al contrario. Saludos hasta Xochimilco, Robert 0906. Poca luz, dice, mientras trabajo veo el directo, pues no te vayas a caer, ten cuidado, no te vayan a cachar y te corren. Hay que tocar madera. Ah, sí, a ver, toco madera. Listo, ahí lo tenemos. Ángel Tecua dice que le bajes un poco a la música, tapa tu voz, déjame ver. A ver. Un poquito, sí. Ahí está, bajada. Saludos, antihéroe Dubstep.
nos vamos a ir al directo en España para poder ver los subtítulos. ¿Les parece? ¿O no les parece? Hola, Abraham López, saludos. Fofi, 17 minutos para estar aquí baboseando en el chat. Muchas gracias por tu apoyo, Dey Bian. Que todo lo que hace te regrese por mí. Está pidiendo F-Zero en el chat de el directo de Nintendo España. Está pidiendo Steve de Minecraft para Smash. ¡No, por favor, Steve, no! Dice César Augusto Peña Romero. ¿Sería mucho soñar un Gundam para Switch? Pues ya depende de... De Bandai Namco. Depende de Bandai Namco, pero de algo sí que estoy seguro. Hay muchos juegos de mecha. Uno está por salir, otros dos ya están a la venta. Déjame ver. Déjame sacar la Switch para recomendártelo. Sergio Ramírez, pollito para Smash. Yo ya estoy en Smash, Sergio. ¿Ah, sí? ¿Y quién eres? Todos, yo soy todos. La pollo es legión. F, F, F. Todos están poniendo F. ¿Qué sucede aquí, doctor García? Un ritual para F-Zero. Ahí en, no. En el chat. Por favor, 9F-Zero, dice José Arias. Carlos GS, saludos hasta Oaxaca. Dice, me encantan tus videos. Tengo grandes esperanzas en este directo. Muchísimas gracias. Yo también tengo grandes esperanzas. Ay, no es cierto. Tengo que ir con hype cero. Me tengo que reacondicionar antes de que llegue la decepción, la traición, hermano. Dice Balton, yo quiero mi, supongo que dice Shin Megami Tensei, tengo esperando desde que salió la Switch. Sí, es cierto, no sabemos nada, ni tampoco de Season of Heaven. A ver, atentos porque te quiero recomendar al que preguntó por los juegos de mecha, que quería Gundam. Te recomiendo Project Nimbus Complete Edition, está por $20 en la eShop. Y te ganas 98 puntos de oro My Nintendo si lo compras ahí. Desafortunadamente no hay formato físico. El siguiente juego que está mejor que el anterior, que el Nimbus Project, es el Strike Suit Zero Director's Cut. ¿Así se dice? ¿Se pronuncia? Creo que sí. Bueno, ese es un juegazo. También cuesta $20 y te ganas 98 puntos My Nintendo, pero... Ah, no, no hay ningún pero. Está en español. El otro, el Nimbus Project, es el que está en inglés. Dos juegos de mecha muy buenos. Ah, y por cierto, el Strike Suit Zero tiene muchos efectos y todo. Se ve bastante bueno, la verdad. Ajá. Dice Abel Feijo. Creo que así se pronuncia, no estoy segura. Hola desde Ecuador, hola hasta Ecuador. Dice aquí alguien, no sé, se me perdió el comentario, pero alguien dijo, Ditempres dice, ya no puedo con el hype. Gente, no se hypeen mucho, en serio, porque eso es malo para su salud mental. A la mera hora capaz que ni nos sacan nada, que no creo, porque es Nintendo y es NFS. No importa si eso soy yo muy fan, ¿tú? Pero no se emocionen tanto, porque al final a lo mejor ni siquiera es algo tan súper relevante y ustedes se van a caer de hocico porque ya están muy emocionados. Se supone que debe de serlo. Fíjate que en lo personal pienso que Square Enix puso la vara de medir muy alta anoche. Con los 9 títulos que enseñaron para Nintendo Switch. ¡Oh! Y fíjate qué cosa. ¿Ya viste el trailer de Final Fantasy VII Remake? No. Tifa es una adoración. Estoy viendo la... el sonido porque se siguen quejando, pero yo lo veo, yo lo escucho bien. ¿A qué hora empieza? En 14 minutos. Vete al directo de Nintendo España. Pon Nintendo España y ahí está el directo en vivo para que... ¡Ah, no! ¿Qué chingados estoy diciendo? ¡Quédate en nuestro directo! ¡Quédate en nuestro directo! Desvaría de una manera cañona, ¿eh? Lo siento. Saludos hasta República Dominicana, Luis Gómez. Dice, hola Stargin. Hola, ¿cómo estás? Los escucho bien, dice Shirena. Sí, Nín. Yo también los escucho bien. Carlos Reyes. A lo mejor es porque estoy un poquito retirado del micrófono, voy a voltearlo. Aquí hay alguien que dice, más bien Jojo dice, Stargin, ¿qué piensas del último capítulo de Jojo's Vento Aureo? No lo estamos viendo, Jojo. Estamos viendo, bueno, mi hermano está viendo, por el momento, Shingeki no Kyojin. Yo no lo estoy viendo porque ya no es el manga, ya sé lo que
ya sé lo que sucede y me voy a deprimir, así que no veo nada. A ella le da mucha tristeza, pero también estoy viendo la segunda temporada de One Punch Man, que por cierto atrasaron la semana pasada un capítulo. Estoy una semana sin ver mi One Punch Man y hoy mismo sale. También no sé, a lo mejor me pongo a ver la el JoJo's, ¿sí? ¿Por qué no? Sí. Nos está diciendo Christian Cole, mientras espero estoy jugando Minecraft. ¿En dónde? ¿En tu Xbox, en tu PlayStation o en tu Nintendo Switch? Will Eras dice, saludos desde El Salvador. Se escuchan un poco, sí se escuchan un poco retirados del micrófono, pues lo tenemos en la boca. A ver. No, no es cierto. Déjame ver, voy a hacer el sonido del escritorio, lo voy a bajar. Saludos hasta El Salvador, Will Eras. Ahí está. Déjame, lo muevo. Ya bajé el sonido de la transmisión, del escritorio, y ya estamos con más ponderancia en el micrófono. Pues. Ah, Oso CR dice, me tuve que meter al canal para saber si había directo, porque en el cartel de suscripciones no sale el botón rojo. Pues es que ya saben cómo es YouTube. Sí, YouTube es muy quisquillosa con esto de las notificaciones. Uno puede subir mil y un videos y el día después te aparece la notificación y mientras tanto ya tienes como 6 videos acumulados. Troller dice, arriba Sinaloa, pariente, arriba el norte, pariente. Arriba el norte, y arriba el centro, y arriba el sur. Y arriba el sur, sí, arriba México, arriba Latinoamérica y... Sí. Y sí. Cachorro Gamer dice, tengo hambre de juegos. Hasta un chambich mientras esperamos. Entonces nos vamos a dar al directo a España. ¡No! ¡Por favor! ¡La he cagado! ¡Lo siento! Alexito González, no me hagas caso. Bald Home nos dice, rayos, hoy en E3 de Nintendo y capítulo de One Punch Man, lo voy a disfrutar como no puedes imaginar. Sí, yo también. Ale Sainz dice, saludos de Costa Rica, saludos hasta Costa Rica, igual a Cristian Sánchez. Froboy1919 nos dice, saludos banda, saludos y muy buena vibra. Michael Andrés Aguirre Lazo creo que pide saludos para Chile, saludos a todo Chile. Don Baldomero dice, después de esto el E3 de Sony, el directo de Sony. Ay mira qué buena onda, Furby1683 dice, hola Starin, saludos desde Nueva York. Saludos a Trico, saludos. Pero no es Nueva York, es Nueva Junk. Exacto, es Nueva... No, pero es Donk, Nueva Donk. Ah, Nueva Donk. Y es una de las ciudades más civilizadas de los Estados Unidos. Me encanta, yo siempre he querido ir a Nueva York. El apoyo no. Chocobroni dice, yo también tengo hambre, pero me acaban de operar y no puedo comer casi nada. Toma agua, échate agua. Y una pronta recuperación, Chocobroni, en serio. Saludos desde Nicaragua, nos dice Kurosaki KR Fusión. ¡Arriba, Bleach! ¡Todos somos Bleach! No, todos somos Kenpachi Saraki. No, ese no. Yo no quiero que yo... No. No lo soporta. No, espera, es que estoy pensando que en la última temporada de Bleach, en el último arco de Bleach, y me duele el corazón. Menos de 10 minutos para que inicie la transmisión. Estamos en la última vuelta. Prepárense y calienten motores. Redgun93 pregunta, ¿qué pasó con la Trico? La Trico es la patrona, los patrones no se aparecen. Sí, aquí nos tiene chambeando, desafortunadamente. Y ni siquiera nos da los buenos días, no nos da viáticos, no nos da para el chesco, no nos da para nada, somos esclavos rotundos. Más de 300 personas viéndonos en el directo. Maximiliano Reyes dice, saludos Stargin, una vez más viendo el E3 contigo, muchas gracias Max. Felipe Quevedo nos comenta, saludos desde Tabasco. Saludos hasta Tabasco. Nuestros abuelos eran de allá, paisanito. Andrés LB151, Doom Guy en Smash. ¡Sí, por favor! Cachorro Gamer dice, saludos de Guatemala los dos. Tavo G97, saludos desde Nicaragua. ¿Quién es tu compañera? ¿Está alguien? Soy Pollitos, hermana. Así es. Están preguntando que si algún JoJo's para Smash. Pues a mí me gustaría Polnareff. Bueno, que pongan primero pinche juego de JoJo's. Eso sí, que pongan un juego de JoJo's. Hay uno y se ve muy bueno, me lo enseñaste, Pollo. Trancazos muy poderosos. Sí, pero pues que hagan uno nuevo, no hay problema. Eiko, Yomudo dice, Wulu en Smash, yo voto por Wulu y sus trenzas de chorizo. Oye, Wulu, ¿qué trenzas tan bonitas tienes? Son chorizas.
Saludos desde Tamaulipas, nos dice Alexito González. Iván ACCX dice, Dio para Smash. Sí, oh, a huevo. Oh, Dios mío. Lord no Baldomero, va a ser el sabardo. Lord Baldomero dice, King Boo para Smash. Smash. Sí. Está bueno, está bueno. ¿Qué opinan de Final Fantasy 8 para Switch? Ay, yo el 8 no me lo trago, lo siento. No, no te tragas el 8. No, me aburre. No, lo enseñaron ayer, ¿eh? Es como un dorama, no me gusta el 8. Ya, ya cantó el apoyo. Si la, el apoyo es experta, certificada en JRPG. Ah, bueno, pero a muchísima gente le gusta el 8. Dicen que es mejor que el 7. Yo no me pongo a comparar. No sé si es mejor o peor, pero a mí, para mi gusto, para mí, no me gusta el 8. No han de decir los que les gustan las novelas, ¿no? Bueno, pues no estoy diciendo que es un mal juego, simplemente a mí no me gusta. Robert, 0906 nos dice Yare, Yare. Yare, Yare, dase. Hola desde Sinaloa, JH Entertainment. Hoy falta el trabajo por esto de Nintendo, no me decepciones. ¡No! ¿Qué les dije? El hype está a tope. Eso que faltara el trabajo para ver un directo. Pues sí, somos locos viciados. Rafael Peroso, saludos desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Ojalá Nintendo nos sorprenda. Ojalá, ojalá nos sorprenda y que sea para bien. Ori para el Smash. Es un buen juego. Ori para Switch mejor, ¿no? Ah, sí, también. Cuñado Starin, saludos. Ahora, ahora. Nos dice José Jiménez. No te apuntes a mi hijito. Yo la cuido como si fuera la niña de mis ojos. Yo te escucho desde mi trabajo. Espero que mi jefe no te cache. Kurosaki Son Getsuga Tenchu y ya. No pasa nada. Simplemente ponte audífonos. Ah, no, porque así te delatas peor. Híjole, estás al filo de la navaja, viejo. Nier para Switch, Spiro para Switch. Sí, 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 a huevo. ¿Spiro? Sí, 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 yo voto por ello. Voy al baño y vuelvo. No te tardes mucho, Arturo Reyes, porque el directo empieza en menos de 7 minutos. ¡Súbele! 339 personas nos están viendo en este momento. O espero que esto avance ya en medio directo, que ya tengamos como 1000 visitas. ¡Por favor, hagamos changuitos! Luis Gómez dice, estoy en el trabajo y el jefe no viene. Pues menos mal, así no te cacha viendo el directo. Salud, hola Stargin, te mandamos saludos desde Mérida. Gracias Marino Farrera por tu contribución. Que todo mucho lo que eras te multiplique por 1000. ¿Por 1,000,000? Sí, por 3,000,000. Por 5,000,000. Por 1,000,000,000. Saludos desde Morelia al baby. Nos dice Jesús Zamora. Yo dice Bloodborne para Switch, juejue. Sí, 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 sí. Voy por agua, dice Ángel. Híjole, ya me diste sed, Bueno, voy a tomar un poquito a su salud. Phalanx Box dice, cambié el trabajo. Ay, Dios. Cambié turno del trabajo para ver el directo. ¡Wow! Pues aquí dice Eddie Touchdown que está en el trabajo y que le están dando chance de ver el directo. Saludos, mi estimado Stargin, y también a Pollito. ¡Ay, saludos! Ya casi empieza, nos dice The Tempress. Creo que es una chava, ¿no? Sí, The Tempress es una chava. Hay pocas chicas gamers. Sí, porque ese, ¿cómo se llama? Ese sufijo en inglés es para las mujeres, ese femenino. ¡Fuerza para las mujeres! ¡Viva las mujeres gamers! ¡Ay! Menos de 5 minutos. ¡Agárrense, que esto ya está explotando! Ramón Rivera, saludos hasta Springfield, Massachusetts. Oh, pues saludos desde Ciudad de México. Aquí está tu casa. Saludos hasta Springfield. Bayoneta 3, por favor. Saludos desde Campeche, México. Nos dice César Sandoval. Saludos hasta Campeche. JD26, saludos desde mi casa. Pues saludos a tu casa. Mariano NX dice, acabo de madrugar para ver el directo. Madrugar si son las 11 de la mañana, viejo. Bueno, quién sabe de dónde viva. Ah, sí, cierto, sí. Dice, espérenme, dice Ángel Tecua, viva mi Miguel Hidalgo, pero todavía no es 15. Saludos desde Colombia, nos dice Jesús Lara. Saludos hasta Colombia. Saludos desde Guanajuato, nos dice Miguel Parra. Saludos, saludos para todos y mucho amor y mucha buena vibra y muchos videojuegos para la Nintendo Switch. Muchos saludos, gente. Oh, muchísimas gracias, Marino Farrera. No dejes de hacer tus videos. Pero ya habías dado. Ay, no te hubieras molestado.
Ese sí es un fan. Bueno, no dejes, todos son fans. No dejes fans de hacer videos. Te escucho en el coche siempre que voy al trabajo. Con mucho cuidado, Marino. Un saludo enorme, Stargin. Siempre le muestro tus videos a todos los que conozco. ¡Ay, eres un amor! ¡Me va a hacer llorar! ¡No! ¡No se alcanzó para el chesco, Stargin! La guitarra de Yui dice: saludos desde Mérida, Yucatán. ¡Saludos hasta Mérida, Yucatán! Y que me la pasen bomba. ¡Fonfa! Ay, Dios mío, faltan menos de 3 minutos, mi corazoncito ñoño explota. El chino carita de gato flow, saludos desde Puebla, saludos hasta Puebla. Axel01 dice, hola Stargin, dame un hijo. ¡No! ¡Espérate! ¿Te hiciste la jarocha o algo así, viejo? Amy0 dice, después de esto... nos harán falta órganos. Después de esto nos harán falta órganos. Ah, no, pues sí, sí. Tú también lo estabas leyendo. Sí, 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 sí. Para comprar todo lo que nos hace falta. Mi cartera sangra, dice Will Eras. Greninja10, saludos. Dice, hola, Greta Pacman. El chino carita de gato Flow dice, saludos desde Puebla. Eso ya lo leí, abobonado. Ay, perdón, lo siento. Daniel Dessing dice, quiero que esto sea grande. No te hypes mucho, viejo. No, es malo para su salud mental. Quiero un nuevo con Monster Hunter, dice Cube Soma. Puede ser, menos de 2 minutos, gamers. Agárrense, ya voy a transicionar esto. José Acuña dice, el apoyo con Star se parecen a los protagonistas de Kimetsu no Yaiba. Ay, pero no sé cuál es ese anime. Ni yo, pero si nos lo recomiendan, pues lo vemos, ¿no? Voy a cambiar al C, Lunar. No le pongas mucho wifi porque si no se nos va a explotar esto. Pues así estábamos ayer, ¿no? ¿No te acuerdas? Ah, bueno. Ahora. Bueno, el día en que hicimos el directo de Microsoft, porque... Sí, pero no estaba tan mal internet. Tú no estuviste ayer. Ah, no, sí. No estuviste ayer. ¡Ah, pues es que estaba coja! No solo coja, estabas fuera. Y estaba fastidiada. Con tus humores, con tu humo negro. Aquí ya se regresó el sonido porque encendió el celular. Oigan, qué buen ambiente está en el chat, en la caja de comentarios, porque el día de ayer me encargué de darle en su madre a todos los haters que vienen a fregar. Hikari of the Dark, muchas gracias por tu apoyo, te sigo desde que tenías pocos subs, sigue así. ¡Oh! ¿Qué es eso? Oh, Dios mío, no sé qué sea. No sé qué sea, pero muchas gracias. Sí, Igual a Carla Luna, muchas gracias. Espero un remake de Paper Mario. ¡Ay, sí! Paper Mario está de lujo. Creo que es moneda chilena, ¿eh? Ay, muchas gracias a los dos, a ambos dos. A Carla Luna, muchísimas gracias. Espero un remake de Paper Mario. Saludos. Ah, con razón. Ay, Dios mío. Es que estoy atrasado aquí en el celular, no es lo mismo. Doctor Ekman nos dice: Stargin, te amamos. Ay, yo también los amo. No se crean. Ah, no es cierto, sí los amo. Ay, ya, menos de 10 segundos. 10 segundos. Su chucha madre. Ay, ya no saben qué está haciendo el Stargin. No, ¿quién ayuda? ¡Policía! El OBS, güey, el OBS. Sí, ya sé. ¿Ya le pusiste? Ah, ya está. Seguí 18. Callémonos el hocico. Oigan, qué buena presentación, ¿eh? Me cago, es lúgubra. ¿Aló? No vayas mamando que una expansión del modo historia. Oh no, el Mart poseído. Ah, es el Mart. Ay, hasta ahorita se da cuenta, mi amiga. Un caballo. Ah, Eldritch. Eldritch de Dragon Quest, el DLC. Hay gente que decía, no queremos más monos con espadas. Lamento decírselo a mi hermano. Y sí fue cierto el rumor de Eldritch. No es Eldritch. Ah, es el de Dragon Quest. El protagonista de Dragon Quest 11. Madre, el héroe, así se llama, ¿en serio? ¿Cómo está? Pues sí, no me quejo.
Está, va a estar en Suiza. Aunque se atrasaron. Sí. ¿A quién se adelantaron? Porque Fireman todavía no salió. A ver, vamos a ver qué dicen los comentarios. Que se cagan algunos, ¿no? Yo estoy en el Nintendo. No, yo estoy en el directo. Emocionado, dice. No mames, el nick bloqueado con tener a real. Otra cosa. Uy, ya se lo madrearon. Ah, y otro personaje va a salir. No jodas, ¿en serio? Ay, todos contra el nick, no seas mamón. No, Samus, no seas la poseída. Doble puta. Oh. Deben ser, aspectos. Los tres aspectos. No creo. ¡Puta, cuatro! Oh. ¿No? Se mamaron. Se mamaron, cuatro. Pero se archi mega recontra mamaron. ¿Oh? ¿Lol? ¿Qué? Oh no, escudo B. No mames, salen fly. Todos están callados ahorita. ¡Auch! Cristian Sánchez dice, wow. 4-1. Oye, ese apoyo de Square sí se ve. Mejor que saquen los juegos a tiempo. ¿Qué son más? Son como 5 o 6, ya no sé. ¿Qué es ese de aquí, doctor Mejía? No, sí lo compro, ¿eh? Edición definitiva. Me parece bien, yo igual sigo esperando a Banjo Kazooie. Verano de 2019, pero el verano está a la vuelta de la esquina. Cállate, Nintendo, y toma mi puto dinero. Ah, pues sí. ¿El Dragon Quest? Ajá, el trailer. Oigan, creo que la música nos da copyright, así que voy a bajar el... Pero Nintendo dijo que no, ¿sí? No, es que esto es de Square Enix y luego me cobran la música. Oye, ¿sí se oye bien nuestro directo? Yo ni sé. Pues, se supone. Es que estoy en el otro, en el de Nintendo. Pues cámbiate. No, güey, porque no veo el directo bien, se me rebota el sonido, yo no sé ni lo que digo. Ah, ya. Onta Pokémon. La decepción, hermano, dicen algunos. No, espérate, pues todavía no acaba el directo. Es que ellos querían a Banjo. Dragon Quest 11. La mejor edición está en Switch porque tiene contenido exclusivo. ¡27 de septiembre! ¡Sí! Al fin. Minasan, konnichiwa. Nintendo no Koizumi desu. Honjitsu no Nintendo Direct de wa 今年発売されるタイトルを中心にご紹介していきます。さて、次の映像をご覧いただく前にご紹介したい人がいるんですが。え、どうしてここに？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 え、
El carrito de la limpieza Luigi's se mueve solo. Invited to a gorgeous hotel with Mario, Peach and the others. Oh, lucky him. Luigi's Mansion 3. This hotel is much more than meets the eye, for not long after Luigi arrives, things take a dark turn. We begin our tour by taking in some sights and sounds. You may never leave. You want to leave. The other guests certainly don't plan to move on. They're ghosts after all, and they're rather aggressive. Simply scare them with the strobe bulb, then suck them up. Luigi's new Poltergeist G00 has the powerful suction capabilities required and other Nuestro new features as well. Nunca podrás irte, digo, first, nunca the querrás slam. Irte. Slam it on the ground to inflict some damage. It helps to get other ghosts in on the action. Ay, qué padre. Next, the Oye, qué bonita shot. Violencia, eh? Find the plunger to attach it to something, then pull the string and you can destroy furniture and more. It's effective against certain ghost types too. Ya me gustó. Sometimes ghosts may feel inclined to gang up on you. In such situations, a burst should do. The powerful air pressure released will blow away ghosts, and it's perfect for when you need a little air. Ah, we simply can't overlook the latest invention from Professor Egad, namely Gooigi. Change between Luigi and Gooigi to use both their skills. Cooperativo garantizado. From slipping through metal fences to walking on spikes. Indeed, there are obstacles too great for Luigi to handle on his own. And if you pass a Joy-Con controller to a friend, he makes for a great co-op partner. But proceed with caution. Gooigi and water definitely don't mix. Now, please direct your attention to the Scare Scraper. Spooky, sure. 8 jugadores. Locales o en línea. Sí. Ah, qué padre. Defeat all ghosts before time runs out. Seek and Prepárate para las retas, pollito. Toads, and face any challenges the tower throws at you together. What a place to wake up in, a haunted hotel with floor after floor of oddities. Many traps and mischievous ghosts lurk within. What will befall our missing Mario and friends and his dear brother Luigi? Their fate rests in your hands. Luigi's Mansion 3. O sea, todavía no tiene fecha. Híjole, ojalá y Pero no lo retrasen. Año. Ojalá y no lo retrasen. No creo. So that was Luigi's Mansion 3, the latest game in a series that I personally love. And we can look forward to seeing some of the new gameplay elements that await in this strange hotel as we dive deeper into this title on Todo Nintendo Treehouse. Todo el gameplay lo van a dejar para el Treehouse, live que es inmediatamente después de esto. Sí, we'll be streaming content, some you've never seen before, right from the show floor, including live gameplay of Super Mario Maker 2. And on day 3, our Treehouse staff will get their hands on some promising indie games that are new to Nintendo Switch. Oh! While you watch today's Nintendo Direct, keep an eye out for this icon to learn what other games will appear on Nintendo Treehouse live at E3 2019. Pues hasta ahora todos estarán you won't want to miss it. Bueno, or this. Have a look. Netflix? Ya, se nos pusieron Netflix. ¡El cristal encantado, mierda! ¡Ay, no, 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 no! ¡Le tengo que bajar a esto! ¡Ripu! ¡Híjole! ¡El copyright se fue a la mierda! Lo siento, tengo que bajarle, en serio. Los Gelfling contra los Skeksis. ¿Y si es jueguito? ¿O sí, qué? Parece un jueguito, ¿no? Sí, mira. Ah. De tablero. Pinche Netflix, ya he entrado a los videojuegos. Pero también dicen que O sea, si ponen esto, también van a poner la aplicación. Uh-huh. Y enseguida me lo descargo. No, no lo subas.
Es un videojuego. No importa, está bien. ¡Ay, mira el pinche perrito odioso! ¡Ah! ¡Ay, por qué odioso! ¡Es un perrito! ¡Es un perrito odioso! ¡Nomás está chillando! ¡Ay, pero es un perrito! ¡La mugra! Oh, salió la mera mera. Ya, lo compro. Netflix, Nintendo Switch. En 2019 igual. ¡Link's Awakening Remake! Música, música. No, eso también es de Nintendo. Sí, pero te estoy diciendo. Ah, ya. Ay, se me destroza el páncreas. Es como... Y lo reconozco, el tema del héroe. Se ha comido la manzana. Ah, ahora tenemos manzanas en lugar de corazones. Ah, no, sí tenemos corazones, pero los dos aliviamos con las manzanas. Por eso. ¡Ay, la! De Yoshi. El huevito, es el huevito estrellado. ¿Organizar mazmorras? ¿Me lo juras, güey? Ahí dice, güey. ¿Creador de mazmorras? Explorar los tártaros. ¿No puede ser? O sea, creas tus propias mazmorras y las completas. ¿O no? Confirmado, Link's Awakening Maker. A septiembre va a estar abarrotadísimo. Mira, van a enseñar del juego en el Treehouse. Ajá. Square Enix. No sé, no sé cuál sea. Se ve bonito. Sí. ¿Saben qué? Voy a bajarle de música porque es Square Enix. No sé qué sea eso. Ay, ya se bajó la resolución. Ah, no. Trials of Mana. ¡Oh! Sí. Ay, me recuerda al Valkyrie Profile. ¡No! Pero se ve padre. Es... ¿Por qué crees que te digo que me recuerda al Valkyrie Profile? Puta, la gente va a explotar. Trials of Mana. Disponible a principios de 2020. Ah, está bien, porque Nintendo no tiene juegos en la primera mitad del año. Eso está bien. Treehouse. Los juegos originales de la serie llegan a Switch. ¡Ah! Ahora sí, cabrones. Oye, pinche Square Enix se está arrasando, ¿eh? Ya era hora, ¿no? Se tardaron, pero la espera valió la pena. Ya están disponibles en el eShop. ¡Es The Witcher! ¡Es The Witcher! Witcher! ¡Es The Witcher! ¡No, espérate! ¡Ay! ¡Sí se pudo, cabrones! ¡Tráguensela toda, haters! ¡Y esa Chris, cabrón! ¡Se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Ahí tienes Soul Calibur! ¿Oíste, Bandai Namco? ¡Nueve, güey! ¡Ah! ¿Oíste, Bandai Namco? Oye, ¿va a estar en el Treehouse? Creo que no, ¿verdad? No, va a estar. Let's all agree to meet back at the monastery exactly 5 years from today. Fire Emblem Treehouses. Like a class reunion? Me explotó el corazón, Andrea.
¿Es el Fire Emblem? Sí, el Three Houses. ¿Qué dicen? A ver, no. ¡Oh, ya se murió el chat! ¿Cuántos tenemos? Oh my god, Zelda, de habla. ¿Qué? ¿Un juego de Witcher confirmado? Oh, sí, no mames, Dios, sí. Sí, LOL. ¿Nani? ¡Qué impresión! ¡Ay, me cago! ¡Muchos canallas! A ver. Casi ni se nota el downgrade. Still. We have no choice but to eliminate those who cling to unreasonable ideas of justice. Bueno, o sea, lo dicen en los comentarios. No, yo. No, ya sé, pero yo digo que es sarcasmo, pero no mames, por Dios, el Witcher, meter el juego de esta magnitud en Switch. Y esa mierda entra en Switch, entra cualquier cosa. Sí, no mames. Yet we have the strength to scale the walls between us. To reach out our hands in friendship so we can open our true hearts to one another. That's how we win! Adiós, amos de mi vida, dice Jesús Lara. Both sides of time are revealed to you. What shall you do? How lovely it would be for this moment to last forever. Carlos Reyes. Ah, para el Fire Emblem Three Houses. ¡No mames, es el mes que viene! Nintendo Switch va... テレビにつないで遊ぶのはもちろんどこへでも持ち出して遊べるゲーム機です。そんなスイッチを使って例えばこんな場所でこんな風にバイオハザードを遊んでみても ¿Qué Resident Evil? ¿Cuál Resident Evil Capcom? No chingues. A ver. Es el 1. ¿Es un remake? Eso sí no lo conozco. Yo digo que es el... No. ¿Será el 7, güey? No, espérate. Es un como spin... es como un spin-off. Bueno, eso es lo que estoy viendo por ahora. Es con gente real. Ah, es que así se hizo el primer Resident Evil. Con actores de Adebis, las cinemáticas, pues. Actores de Adervera. ¡Ah, es un comercial! ¿Me van a promocionar los Resident Evil que ya han salido o va a ser uno nuevo? Resident Evil. El 1. ¿El 1 ya lo tenía el Switch? Ajá. Can you open it? Salió desde mayo. What's through there? ¡Cierra la puerta, Chris! ¡Ay, ya entró un perro! ¿Did it just eat him? It's gonna come back. Okay. Oh. ¿Eso qué fue, censura? No sé, yo digo que sí, ¿no? ¡Ay! Oh, oh. I knew it. Oh. ¡Ay, ya no me la hagan emoción! ¿Para qué le están jugando al vivo? ¿Se les olvidó la Switch, eh? Es el... ¿Pero por qué? Otros dos juegos. ¡Oh! ¡Oh! ¡El 5 y el 6! ¡Sí, güey, a huevo! ¡Compra obligada! Sí, lo jugamos entre los dos, sí. ¡En otoño! ¿Pero cuáles fueron los otros tres que salieron abajo? Por estar gritando, no me... El 0, el 1 y el 4. Ah. A anna tokoro de Biohazard asobu nante, watashi ni wa chotto dekisou ni arimasen ga. ¡No mames, güey! Hoka ni mo... いろいろな遊び方がありそうですね。続いてはこちらの映像をご覧ください。 Puta, qué impresión. Ya están los que quería. Was today the 4th of July? If not, is the Empire striking back or what? No more Heroes 3. Are gonna get weird today. Ah, no, Bayonetta. No, Bayonetta. ¿Qué hizo? ¿Nuevo juego? Parece de Platinum Games. ¿Será el Deus Ex Machina? ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¡Ay, sí, mira! Es No More Heroes 3. ¡Ah! All yoked and powerful and trying to take over the world or something. Se ve de puta madre. Sí, güey. Se ve increíble. ¿Ves?
gráficos. Unreal Engine 4, seguro. Sí, estás tú, ¿verdad, güey? Puta, ahorita están enloquecidos en la caja de comentarios. ¡No More Heroes 3! Pero no otra fecha. No, la patata. Sale de aquí a... Dale un año y medio, güey. Y sale. Disponible en 2020. ¡Ay, vamos con otro! ¡Ya cálmense! This is Kaiser. ¿Eh? Duke. Team Contras during war. ¡Es Contra! This is Miss Harakiri and her alien gut bucket. Para el carro, me quiero matar. During the alien wars. No, the gentleman, the sweetest bug you'll ever meet. You soiled my arm. No, ya. Ya, estoy muriendo. Konami ha vuelto, carajo. Oh my gosh. Oye, Pollo, ¿esto es real? A menos que sea el día de los tontos. ¿Estoy soñando? Creo que no, güey. Contra Rogue Corps. ¡Oh, sí! ¡26 de septiembre! Pero creo que es el mismo día que se estrena otro cooperativo local. ¡Su madre! ¿Y en línea? ¡Ah, la colección de Contra! ¡Su madre! ¿Ya disponible? Sí. Disponible hoy más tarde en Nintendo Shop. Y viene otro, ya bájenle, viejo. Denle una ex máquina. Oh. Oh my gosh. Pero Nintendo, espera. Me vas a dejar pobre. ¿Qué hiciera con el contenido? Este. Esto está muy bueno. No. Estas que se mueren. Begin the mission. Your call, rookie. Mil de hype, Stargis, por favor, banea a Carlos. Nada más está molestando. Que se quede el hijo de la chingada. Que se quede, ¿por qué? Porque está viendo lo que Nintendo puede hacer. Nintendo ya ganó el E3. Eso me encanta, el contra, si lo compro. ¡Oh, Dios mío! ¡La bancarrota! ¡La bancarrota! ¡Oh, Dios! Ha mejorado mucho el Daniel Next Machina. Quiero fecha. Ahorita me enseñan. Cálmate, por favor. Septiembre 13, bueno, mames. Voy a tener que pedir prestado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? DLC. No, mentira. ¿Monster Hunter? Sí, es Monster Hunter. ¡Monster Hunter! No. Ay, me espanté. ¿Qué es eso? No sé, es un dragoncito. ¡Ay, está lindo! ¡Es un dragoncito disparando! Es Spiro evolucionado. ¡Es cierto! Oh. Tiene pinta de indie. No mames, a... Sasori acusa a Kazuna diciendo: no mames, tengo el riñón para vender Panzer Dragon. No tiene fecha. Apenas lo están haciendo. Invierno. Ah, oh, no mames. Este. Konnichiwa, Nintendo no Takahashi desu. Senjitsu, Pokémon Direct ga arimashita. Oh, Dios. Shirizu saishin saku no Pocket Monster Sword.ポケットモンスターシールドについてゲームフリークの開発者の方々から新しい冒険の舞台であるガラル地方の特色や新しいポケモンが紹介されました。発売までもうしばらくお待ちいただくことにはなりますが、ぜひご期待ください。なお本作でもモンスターボールクラスの機能の一部を使うことができ、登場するポケモンを現実世界に連れ出すことができます。コントローラーとしては使用できませんが、お気に入りのポケモンを連れ出して
一緒に時間を過ごすとちょっと良いことがあるそうですよ。そして今回の任天堂 E3 ブースではポケットモンスターソードシールドを世界で初めて遊んでいただくことができます。体験の中ではガラル地方にも存在するポケモンジムのうち水タイプのエキスパートであるジムリーダールリナが立ちはだかるジムに挑戦することができます。会場にお越しになる方はこの地方特有の現象であるダイマックスしたポケモン同士のバトルをぜひご体験ください。またこの放送終了後にはそのまま続けてポケットモンスターソードシールドの任天堂ツリーハウスライブが始まりますので、よろしければこちらもご覧ください。続いてはこちらの映像をどうぞ。No, pero no digas nada. Es que no sé cuál es. Es de Platinum Games. I've been waiting for you. As you know, Earth is currently under extra-dimensional attack. Chimeras. Like the ones you've just seen for the first time. At this rate, all of humankind will be pulled into the Chimera's dimension. We're facing down the end of the world. Through blood, sweat, and years of research, we finally made it. The ultimate counter-chimeric weapon. By neurologically syncing captured chimeras with human operators, we established control and made powerful allies. I'm referring, of course. Me suena que vamos a poder coleccionar quimeras. Me suena un Pokémon. Hasta que yo te digo. Parting advice. Your power. It's not the blessing you think it is. When a Legionis and a Legion are perfectly synchronized, it's like they're two parts of one body. No use. The override release isn't going through. That's impossible. And when half of that body is about to die, the Legion's survival instincts kick in to save it. No way! There's no way! What good could this possibly be? It's a long shot, but it's the only shot we have! It's all up to you, my friend. A blessing from the Legion. Or maybe I should say, a curse. Solo padre? We can't turn back now. I've gotta know the whole truth. He's still alive out there. I know he is. 30 de agosto. ¿Cuánto le falta esta cosa? Le falta ya poquito. Bayoneta. Es Bayoneta. Ah, no. Lo siento. Por las balitas. Me confundí por las balitas. ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? Príncipe de Persia, ¿eres tú? Las arenas del tiempo. Te voy a bajar porque es música. No sé, creo que me van a poner copyright. El Padrino. El Padrino. Este. ¿El Padrino en perspectiva cenital? Yo creo que es el Padrino, pero a lo mejor, como eres profeta. Imperio del Pecado, primavera del 2020. Death by our hands is not an honor. Marvel Ultimate Alliance 3. Ya, güey, pinche barra, quítate. Something much worse. El Doctor Octopus. Hera. Ay, no me acuerdo de ese. ¿No es Hela? Sí, Hela, perdón. Even with Hela. This stone Gelatina. This may not be a battle we can win. Dios, Dormammu. Creo que whatever's happening, we can Miles beat it. Morales. Keep fighting. Para futuras referencias, ese es el Spider-Man latino. ¿Ahí es a quién es? ¡Oh, Dios! ¿Electra? Este es que la sabe de del Marvel. Yo no sé, estoy en la oscuridad. Ella piensa que Batman es de Marvel. No, cálmate, tampoco estoy tan perdida.
Bestia, la Bruja Escarlata. Yo soy Groot. Ay, el Thanos, esa mierda viviente. Chorrillo. 19 de julio. Oh, puta, pero esa no. Me voy a quedar seco. Fase de expansión X-Men, Marvel Knights, Los Cuatro Fantásticos, contenidos disponibles a partir de otoño. Ah, seguramente el Dance of Micro Dancer va a ser para... Lo ponen ahorita, en la eShop. Se rumoraba con eso. Hola Zelda, hola Link. Dale, Zelda. Demuestra que puedes. Ay, la reina goma y sus arañitas. Ah, disponible en la noche del 13 de junio. Después del E3. 13 de junio. En unos dos días. Ah, el Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. ¿Qué haces ahí, Sonic? ¡Te están carreando! ¿Mario Striker? ¡Ay, güey! ¡Hablando de eso! ¡Profeta! Mira, le ganó Jim Carrey. Solo para Switch. Sí, de modo que salga donde más. En Play, ¿no? En Sega, ¿no? En la juegosfera. En la Sega Genesis. Tokio 2020. ¡Ah! Los están patinando. ¡Uf! ¿Cómo fue? No, brutal. Espérate. ¿Ano game no zokuo desu? ¿Metroid? Kochira o goran kudasai. ¿Bayoneta? ¿Y tú qué te cagas? Your attention, please. The Nook Inc. Getaway Package Charter Flight will soon be arriving at the deserted island. Animal Crossing? Oh, de las cosas que más me aburren de Nintendo, Animal Crossing es la primerita en la lista. Pero Animal Crossing, mucha gente lo está esperando. Ya sé, ya sé. Pero yo no estoy feliz. Está bueno. Está lindo. Pasamos unos 45 minutos. Ah, no, es que mi reloj está adelantado por 10 minutos, perdón. Ah, dije no. Son 35 minutos. ¿$20 de marzo del 2020? ¡Órale! Para la primera mitad del año. Uy, va a arrasar, ¿eh? ドン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 
Ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen. 3 de septiembre. Sí, la segunda parte de Hollow Knight. Ah, Ni No Kuni. El Ni No Kuni. Septiembre 20. ¡Oh, güey! ¡Espérate! Minecraft Dungeons. Primavera del 2020. Blades, ¿qué? El The Elder Scrolls Blades. En otoño del 2019. My friend Pedro. Este ya lo tengo, ya está reservado. Doom Eternal. Ojo, ¿pronto? Pronto. Pronto. 5 de noviembre para ser exacto. La ciudad. Lovecraft, ¿no? Este parece. Wolf Jung Blood, 26 de julio. Ah, el Freddy. No, no es el Freddy, ¿qué el se Jason. Llama? ¡No! ¡Alien Isolation! El terror portátil. Final Fantasy. Crystal Chronicles. Mira, 12 de Dragon julio. Quest Dragon Quest Builders 2. No, el 12 de julio. Ay, ¿qué es eso? Netflix. El 25 de noviembre. ¿Verdad? No me interesa. Super Lucky Tales. Bueno. Verano. Downless. Muy bien. A finales del 19. Pero pues salió antes en el Xbox. No sé, pero es frito. Es lo que importa. Junio 28, Mario Maker. Pero ese no es de terceras compañías, ¿o sí? No, pero dijo de terceras y de Nintendo. Ah, ya. Otro Smash. Personaje de Smash. ¿Donkey? Es Dodonkey. ¡Ay, mira Kinkey Roo! Ya se hicieron amigos. ¡Banjo! 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 ¡Se les hizo, cabrones! ¡Oh, mames! ¡Culeros! No, ahí está. ¡Ven, me espanté! ¡Yo también! ¡Yo! ¡Se les hizo, culeros! ¡La caja de cometer iba a explotar, güey! Como ver a Mario en PlayStation. Ahí está, porque Banjo Kazooie es de Rare, que pertenece a Microsoft. Ajá. Y se ve a toda máquina. ¡Ay, cosa hermosa! ¡Bien hecha! ¡Con cariño! ¡Un escenario! ¡La bruja! ¡Auch! ¡Está encabronado! ¡Ay! ¡Lo sellaron como aguntita! El patoso de Banjo. ¡Ay, oh, qué padrísimo, güey! Me vine. ¡Ay, no! Y ya, yo creo que con eso terminamos el directo, ¿no? Te robaron sus hotcakes. Otoño 2019. ¡Ay, Dios mío! Ya, ¡no puedo con esto, pollo! ¡Ano silueto va! 明らかにダックハントではなかったでしたよね。本物追加コンテンツとしてもどうぞご期待ください。任天堂スイッチでは本日ご覧いただいたもの以外にも新しいゲームの開発を進めています。皆さんにご紹介できる日を楽しみにしていますと言いましたが、お別れする前にジャンゴスジャンゴスご覧いただきたいものが
ya cállate, Takahashi. 本日はご視聴いただきありがとうございました。オフ、ケセラ、オフ。Pensaste que era Final Fantasy VII Remake, sí. ¿Verdad? Yo también. Es que es igual la corriente vital y palpita. Un DLC de Breath of the Wild. No mames. Y Zelda se cortó el pelo. Es Ganondorf. Luis, me voy a cagar. Están tratando de revivir a Ganondorf. Espérate. No mames. ¿Es su cuerpo? ¡Es su cuerpo, güey! ¡El cuerpo de Ganondorf! ¡Es su cuerpo! ¡Me infarto, güey! No mames. ¿Qué pedo? ¡Chin, ya explotó! ¡Es el castillo de Ganondorf! La secuela de Zelda se encuentra ahora en desarrollo. ¡Monolith, güey! ¡Monolith! ¡Por eso se han contratado como pendejos! ¡Chinguen su puta madre! ¡El cuerpo de Ganon! Decidido, ¡no mames! Nintendo gana la conferencia. Para la conferencia. El E3. Nintendo gana el E3. Se lo llevó de calle. ¿Y qué dijo King Cell? Si Breath of the Wild en 2017 les gustó, en 2020 les encantará. ¡Me voy a morir a la mierda, güey! ¡Ganondorf revive! ¡Amo! Gente, ustedes a lo mejor no lo saben, pero yo adoro, amo absolutamente a Ganondorf. ¡Y Ganondorf es mi héroe! ¡El Ganondorf de la Ocarina del Tiempo! ¡Lo adoro! ¡Lo amo! Pero a ver, según la cronología, este güey sería el de... ¡Es el que de no Twilight sabemos Princess. Dónde está el Breath of the Wild! Es el que une todas las líneas por temporales. Eso. Entonces, mira, güey, Ganondorf, o sea, murió en la, no, en la, espérate, en la era del mar. No, sí, pero, o sea, mira, el Ganondorf, ese es el Ganondorf del Twilight Princess, es el mismo que de Ocarina. Igual que el del el mar, ¿cómo se llama? El Wind Waker, es el mismo Ganon. ¿Entonces es el del mar? ¿Es el que se quedó encerrado? Ganondorf, es el mismo Ganondorf de Ocarina. Los tres son los mismos. Puta, es el que se quedó encerrado y le creció el pelo. Nunca se murió el hijo de la fregada. Este Ganon, ¿te imaginas si sacan una textura de Ganon, de este Ganondorf, así con el cabello largo y medio esquelético en el ¿cómo se llama? En el Smash. Esperen. Ese sería Demise, no Phalanx Box. Demise sí se murió. O sea, no, a menos que sea antes de Locarina, pues sí sería Demise, pero no, Demise sí tronó, reventó. Ay Carlitos, Nintendo ganó el E3, lo ganó, lero lero, candelero, y va a venir de Witcher 3. Oso CR, me voy a dormir, me descongelan cuando salga, por favor, sí, a huevo, yo voy contigo. You know, one other thing I'm really excited about is what we got on the floor here, and that is Pokemon Sword and Pokemon Shield. That's right. I think this year is probably the most space we've ever dedicated. ¿Qué te dije? El próximo juego de Zelda, yo necesito a Ganondorf ahí. No a Ganon, necesito a Ganondorf. Y va a tener voz, Andrea. ¿Qué voz le van a poner? ¡Y Zelda! ¡Va a estar allí! Y se me hace que va a ser jugable. ¡Ya no quiero pensar nada, güey! Imagínense nada más. Voy a morir. 10 de 10. A ver, ¿qué puedo decir del Nintendo Directo? Simplemente magistral. Sí, se volaron la barda muchos juegos. Fíjate, dos juegos AAA. Que es el Alien Isolation, totalmente inesperado. ¿Sí? El de Witcher 3. Y dijeron, no caben en Switch. Sí caben. Y si caben esos, caben cualquiera. No puedo, no los estaba aguantando. Voy a explotar. Pero fíjate, fíjate que este, ¿cómo se llama? Alien Isolation está potenciado por AMD. Y la Switch tiene tecnología Nvidia. Vamos a ver qué tal corre. Por cierto, les iba a decir desde Witcher 3, ¿cómo puede ser que lo hayan porteado? Me preguntan muchos. Bueno, simplemente porque el de Witcher 3 lo hicieron con arquitectura Nvidia.
y no era completamente compatible al 100% con las consolas de PlayStation 4 y Xbox One, que son tecnología AMD, pero con Switch puede hacer maravillas porque los de Nvidia le supieron a la programación de ese juego. Entonces nada más era cuestión de portearlo. ¿Qué estás leyendo? Los comentarios de antes de cuando pasaron el anuncio del Breath of the Wild 2. Aquí Raúl Moonwalker dijo: mamá, 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 yo estaba igual, güey. Yo también, y luego enseñaron a Ganondorf. Dice, ya le dieron mana a Carlos, ahí sí le voy a dar mana a ese güey que estuvo molestando durante toda la conferencia. Pero qué bueno que se quedó el ardido, que vea quién ganó el E3. DLC va, y todos diciendo, güey, es un DLC, es un DLC. ¿Cuál DLC? Yo también me quedé pensando que era un DLC. A ver, voy a ir a la caja de comentarios. Josefa H, muchas gracias por tu aportación. Dice, Nintendo toma mi dinero, pero nosotros no somos Nintendo. No manches tu vida, estuvo espectacular. Yo realmente no pensé que fuera tan maravilloso, pero lo fue. Y ¿saben qué es lo mejor de todo? Que no solamente enseñaron a más no poder contenido que abarrotará todo el año, sobre todo septiembre. Yo septiembre voy a tener que pedir prestado. No, es que güey, en septiembre es una locura. Tienes para todo el año. Tienes para todo el año y más allá. Para todo el año y más allá, tú lo has dicho, Pollo. Además, los juegos de terceras compañías ya se sabe, ya vimos, ya confirmamos al 100% que si entra The Witcher 3, entra cualquier juego de terceras compañías, a excepción de los nuevos que están pasando, que el Anthem, el Rage 2, y el Rage 2 todavía está en veremos, porque como que Bethesda dijo, lo vamos a intentar. Ahora imagínate, ¿sabes qué es lo que me falta? Nos falta Nier Automata. Ya no pueden decir que Nier Automata no va, ya no pueden decir que Soul Calibur 6 no va. No, es que todo va. Si Ben tiene al Witcher ahí, va a entrar todo. El Monster Hunter World, pinche madre, entra, güey. Sí, ¿qué excusa tiene Capcom con Monster Hunter World? ¿Qué excusa tiene Capcom con Resident Evil 7 y el 2 Remake? O sea, yo jamás me lo hubiera esperado. Nintendo ganó el E3. Y luego el Resident Evil 5 y el 6. ¡Nintendo! Dicen, a la jerga, Final Fantasy VII Remake y el hype de la secuela de Breath of the Wild los dejó pendejos. Es que los dos son ultrajuegos brutales. Sí, no, pero concuerdo completamente con Sasori Akuna. El hype de Final Fantasy VII no va a ser nada comparado con el de Breath of the Wild 2. Güey, te quiero sacudir, neta, quiero sacudir algo, quiero aventar algo. No, ¡mi Ganondorf! Aguántate, que si Breath of the Wild 2 sale para marzo, cuando sale Final Fantasy VII Remake, lo va a despedazar por completo. Lo va a despedazar. De calle, güey, pero de calle. Y Nintendo se va a llevar el GOTY 2020, yo te lo aseguro. Breath of the Wild. Ahora, vamos a leer, Nintendo, viólame y llévate mi dinero, por favor. Güey, espérate. No puedo creerlo. Mi lista de Dragon Quest, Fire Emblem, el nuevo juego de Sagomana. Contra Andrea. Konami ha vuelto. Falta un nuevo Castlevania. Banjo. ¿Cuál fue el otro? Todos los de Dragon Quest. O sea, yo me quedé sorprendido con el inmenso apoyo, porque le dio un inmenso apoyo Square Enix este año a Nintendo Switch. Eso hay que reconocérselo. Y la cerecita sobre el pastel no fue solo Eldritch, no fue solo el héroe del Final Fantasy, perdón, del Dragon Quest. ¡Ya llega a decir Breath of the Wild! Fueron un chingo de héroes del Dragon Quest. ¿Cómo dices, Pollo? Ya llévame, Diosito, ya llévame. Ya mejor llévame, Diosito, dice Jorge G. ¡Ah, casi me quedo sin escritorio de los golpes! ¡Yo no golpeé nada, pero mira que tenía unas pinches ganas! Están mencionando No More Heroes 3. Ah, y claro, sí, yo también me quedé impresionado. Sí, de los pinches gráficos, güey. No solo los gráficos, sino el estilo de juego que caracteriza a la serie. O sea, sí se ve bonito. No, o sea, hay tú, que reconocerlo. Tú sabes pero yo no soy de gráficos, pero me gustaron. Me gusta cómo se ve el trámite. ¿Sabes cómo? Mira, mucha gente confunde gráficos con apartado artístico. Entonces, el apartado artístico sí, me gustó. Tienes razón, tienes mucho muy razón. Bueno. Es que a mí siempre me ha gustado el apartado artístico de Señor Melazuda con el Killer 7. Ahí tienes. Marino Farrera decía, quería más de Microsoft. Banjo-Kazooie, mijo, ¿qué más quieres para Smash? O sea, es publicidad y es una compensación de lo que de los ports que han hecho de Minecraft, de Cuphead, de ¿cómo se llama este? Hellblade.
de Minecraft Dungeons que sale para primavera de 2020. ¿Y saben qué es lo mejor de todo para mí? Que Nintendo ya no se queda seca en marzo. O sea, lo que es enero y marzo, los últimos tres meses del año fiscal, ya se quedan con muchísimo contenido. ¿Estás llorando, pollo? No, güey, ¿cómo que está llorando? Se quedan con muchísimo contenido y eso es muy bueno para Nintendo, porque Nintendo nunca ha querido dar la lucha para principios de año. Siempre da todos los cañones para la segunda mitad. Y claro, se lleva navidades, se lleva todo. Este año Switch va a vender en Navidad como un pinche Dios. No, o sea, es lo que yo me estoy preguntando. Si tenemos tantos juegos de calidad a principios de año, o sea, la primera mitad, ¿qué nos va a esperar en la segunda mitad de 2020? O sea, es para reflexionar. Pero es que no te vas a comprar todos los juegos que del titipuchal que va a salir en este año, en el mismo mes que salgan, pues un montón. Hablando de septiembre, pero es que no sé. O sea, yo tengo la necesidad de comprar varios juegos allí. El Alien Isolation cae de fijo. El de Witcher 3 también cae de fijo. El Fire Emblem Three Houses como que me puedo esperar. El Marvel Ultimate Alliance 3 no puede esperar. Fíjate que se quedaron sin enseñar el God Eater 3. Ya ves que va a salir para julio. Ajá. Se quedaron sin anunciar en este 3. Yo no entiendo por qué, si tienen una extraordinaria relación con Bandai Namco. Oye, pollo, ¿qué juego de Bandai Namco salió en la presentación? Ninguno, ¿verdad? No. No. ¿Qué habrá pasado? Porque tenían una excelente colaboración. Ahora ya se invirtieron los papeles. Ahora resulta que Nintendo tiene una relación inmejorable con Square Enix. Y como que Bandai Namco se queda más que en segundo plano, se queda totalmente desfasado de los ojos de Nintendo. Aquí dice Patula Sama que faltó Cold Bane. Y por acá alguien, no recuerdo quién, sí, Nino Kuni. Dicen que Nino Kuni. Dijo de Mana también. Entonces, sí, claro, Nino Kuni lo publica Bandai Namco de Level 5. Sí, claro. Sí. Yo creo que sería lo único que enseñaron de Bandai Namco. Es que en serio, me pasó muy desapercibido Bandai Namco y no lo sé. También las compañías que apoyaron al principio a Nintendo, como Koei Tecmo, tampoco tuvo mucha presencia, más bien no tuvo nada de presencia. Bethesda no enseñó algo nuevo más allá de lo que ya había mostrado, pero bueno, al menos tiene una relación constante en el aspecto de que mostró lo de The Elder Scrolls Blades. No se confirmó el Elder Scrolls Legends, que yo pensé que sí iba a salir, pero al final no se concretó nada. Esperemos que se vaya confirmando para después. Yo esperaba que el Realm Royale de, ¿cómo se llama este estudio? Hi-Res saliera gratis para hoy como una sorpresa jugable, pero creo que salieron varias sorpresas jugables, ¿no? Dice Mabe, solo faltó Metroid y ya hubieran ganado todos los E3 de aquí hasta el fin de la humanidad. Pasaron cagando los 50 millones de consolas a finales de año. Pues yo creo que sí, con todo el maldito contenido que hay y de todos los gustos, es lo mejor de todo. Es que anunciaron muchas cosas. Y en 40 minutos, pollo. 45, ¿no? Bueno, la duración oficial del directo por parte de Nintendo fueron 40 minutos, no sé en realidad si se hayan pasado, pero no creo, creo que enseñaron un poquito más de contenido que Microsoft, aunque claro, los de Microsoft enseñaron ofertas como el Xbox Game Pass, pero pues esos ya son juegos, iba a decir que ya salieron, no, pero va a salir mucho Xbox Game Pass. Yo como Nintendo diría, la gran N ganó el E3, pero como que se la lleva muy parejo con Microsoft. ¿Tú qué opinas? En cuanto a contenido, no en cuanto a estilo, no en cuanto a estilo de presentación, o sea, sino en contenido. En cuanto a cantidad, no a en cuanto calidad. A cantidad de videojuegos, exactamente. Ahí se la llevan. Sí, sí. Ahora, pero mira lo que Microsoft mostró en 2 horas, Nintendo lo mostró en 40 minutos. Eso te iba a decir, es el estilo, es gameplay, jugabilidad. Que dice, no salió Resident Evil 2 Remake, pero nos dieron el 5, nos dieron el 6, y agárrate, porque si The Witcher 3 salió para Switch, a lo mejor Capcom, dentro de un año, año y medio, se decide a intentar portear el Resident Evil 7 para la híbrida, así sin la nube. César Sandoval dice, siento que realmente le faltó un título que
sea vende consolas como dicen, pero muy buen directo. Yo digo que no. Yo digo que no porque mira, al final anunciaron el Breath of the Wild. Eso es uno. Si a lo mejor si tú dices que el, muy a huevo, ¿no? Que el Breath of the Wild no es vende consolas, que a huevo que sí lo es. El Mario Maker 2 es vende consolas. O sea, si la consola no te la vende un juego, te la venden el montón de juegos que van a salir. Eso es cierto también. Porque el Resident Evil 5, 6 para llevar, el Ni No Kuni para llevar, el Alien Isolation para llevar, el The Witcher 3 para llevar. El Alien Isolation, el nuevo Contra, el nuevo Contra. La colección de Contra. El No More Heroes. El Mana. Es que son muchos. Por eso, Luigi's Mansion. Si no te vendió la consola un solo juego, te la va a vender la bola de juegos que tiene. Dicen, Animal Crossing vende consolas. Absolutamente. Absolutamente vende consolas. Lo que pasa es que pues subestiman porque pues, son juegos dirigidos para todo público, para no decir para niños. Pero no hay que subestimarlos. O sea, esto causará una explosión en los próximos meses y el efecto va a lanzarse. O sea, a futuro hará que mucha gente compre esto. Si me preguntan, creo que para mí faltó que anunciaran algo un poco más de terceras compañías, pero la verdad es que no me quejo porque se quedan lanzamientos muy potentes, ports muy potentes. Y también no hay que olvidar que Nintendo tiene muchísimo seguimiento, no solo en el E3. O sea, aquí se lució. Aquí sacaron contenido como para 12-3, o sea, terminó compensándome por el E3 de 2018 y por el E3 de 2017. Pero también hace falta aclarar que todavía no viene lo mejor, faltan títulos por mostrar, porque en septiembre hay otro Nintendo Directo y también se van a mostrar más juegos. O sea, Nintendo tiene la cartera llena en estos momentos. Y nosotros vacía. Pero tiene una opción, un catálogo muy nutrido, que yo creo que le faltan muchísimas cosas por mostrar, y yo creo que 3 o 4 sorpresas de terceras compañías en lo que se refiere a juegos triple A. ¿Y la Nintendo y la Switch podemos decir que va a la mitad de su vida? No, va a un cuarto. Podemos decir. Ah, bueno. Y la cantidad de juegos que tiene es apabullante. Ah, por cierto, dicen, preguntaron ahorita, tú me dijiste en la caja de comentarios por vende consolas. Pokémon Espada y Escudo es otro vende consolas y sale este año, o sea, no me vengan con babadas. En fin, dice, Nintendo ha regresado, solo tenía que calentar motores, los calentó durante 2 años, la confianza de las terceras compañías está regresando y está regresando muy bien. Dice Víctor Daniel López, Zelda sí es vende consolas, pero no es para un futuro inmediato, es que Nintendo no anuncia las cosas a lo güey. Si Nintendo lo anuncia es que sí es para un futuro cercano. A lo mejor no mañana, ¿verdad? A lo mejor yo digo que va para 2 años o a finales del próximo. Mira, yo pienso que es a finales del próximo porque, escucho una cosa. De este juego ya habían salido rumores y ya se estaba trabajando desde hace un año y medio máximo. Es que es lo que te digo, Nintendo no anuncia las cosas a lo güey. No es como que vamos a anunciar Final Fantasy 7 para el humo, pero quién sabe cuándo mierda salga. Además, este está hecho, se ve que agarraron cosas de Breath of the Wild, va a ser el mismo escenario, tal vez con cosas cambiantes, tal vez le van a poner calabozos. Sería como una expansión, pero digamos que como que no cabe en el cartucho. Vamos a decir que el Breath of the Wild fue el campo de entrenamiento para el Breath of the Wild 2. Ajá, además me recuerda a lo que pasó con Majora's Mask. ¿Qué es Majora's Mask? Para muchos es el mejor videojuego de la saga de Zelda, más oscuro, y se ve que este Breath of the Wild va a ser muy oscuro. Ah, pero cuando yo vi las cositas esas verdes y escuché el papitar, porque eso es igual a lo a la corriente vital del planeta en Final Fantasy 7. Y dije, güey, va a salir el remake ya para Switch, pero me salió mejor. Y dije, puta, qué ofertón. Viniste a comprar carbón y te encontraste oro de 20 quilates. Yo vine por carbón y encontré oro. No mames, estoy súper contenta con Ganon. No tienen una idea de cómo amo a ese cabrón. Adonai Cruz dice: es un Majora's Mask con esteroides. Me cae de madres. Me cae de madres que sí. Starling, el Ganondorf que está ahí es el del mar. Hasta ahora está sellado de piedra igual hincada. Ah, tienes razón. Sí, parece que. Sí, es cierto. Sí, híjole, su venganza va a ser terrible. Oye, pero entonces, ¿de qué tipo de energía se está alimentando? No sé. De los mecanismos de los guardianes que están. Porque se veía que está en el centro del castillo y el castillo tiene una tecnología. Entonces, esos se estaban alimentando. Pero también, ¿no? Mira.
Es que... A ver, dime. Acuérdate que el Ganon de Ocarina, cuando lo le dimos pasos tunas, también estaba en el castillo. En lo que fue el castillo. Ajá, sí, sí, o sea, siempre ha estado allí. O sea, puede ser igual el del mar, o puede ser porque en el Wind Waker se le quedó la espada maestra clavada, por eso estaba sellado, por eso se hizo piedra, porque tenía la espada maestra clavada en el pecho. Si se la sacan, podía revivir. Pero aquí no, la espada maestra no estaba con el árbol de Eco, entonces ahí cómo se explica eso. Puede ser el de, ¿cómo se llama? El de Twilight Princess, ¿no? Pero también tenía la espada clavada. Ay, híjole, no me la acabo. Es que yo digo que ahí, como que el Breath of the Wild ahí, como que es una línea de tiempo que sigue, ¿no? Es lo que siguió directamente, ya sin viajes al pasado, sin viajes al futuro, sin viajes a nada. Es como que lo que hubiera pasado sin ninguna especie de manipulación temporal. Así es, y mira, aquí Adonai dice, se alimenta de la energía de Ganon. Ganon estuvo fregando durante 100 años. ¿Qué tal si durante todo ese tiempo te imaginas la energía que habrá acumulado? Se la va a hacer de pedo hacer la Yalink. Sí, José Acuña, en Breath of the Wild no tiene cuerpo, solo es energía. Ahora toda esa energía vuelve a su cuerpo, pero es que toda esa energía igual Zelda la selló dentro de la Trifuerza al final de Breath of the Wild. Es que ese güey, digamos que es como insellable. Tiene una energía, y luego imagínate, sin cuerpo, solamente la energía, solamente movido por el odio, todo lo que hizo, todo el poder que tenía, nada más. O sea, es que esto da para un video, para un directo, así nada más para hablar de Ganon, porque esto es una barbaridad, güey. De hecho, en uno de los libros oficiales de el Zelda Historia, dicen que Ganondorf ha acumulado tanto poder a lo largo de las generaciones y los eones, que ya tiene la fuerza de un dios. Entonces imagínate, ahorita sería la culminación de ese poder tan extremo. Y yo la verdad, Pollo, sí me gustaría que le pusieran una textura especial a Ganon. Ya es tiempo de que, aparte de los DLC, Masahiro Sakurai y el equipo de Sora, junto con el de Bandai Namco, se pongan a hacer más contenido para Smash en el aspecto de las texturas, porque yo pienso que serían muy bien recibidas. Ya veremos, cuando salga el Breath of the Wild, ya veremos. Dice Matt Dani, es que Laura, recuerden que quedó sellada, entonces pienso que él ahora es el... ¿qué? Pienso que el ahora es el de Ganon, porque en Wind Waker se quedó hincado y ahora ya revivió. Es que madre, mucho hype, sí, mucho hype. Fernando Lara Robles dice, Pollito, eres muy inteligente. Yo concuerdo al 100% contigo. Ay, muchas gracias. A veces, a veces. Nos quedamos con el Bayonetta 3. Yo pienso que se va a salir para 2020. Ese también va a arrasar. No mames, imagínate que el Bayonetta 3 y el Breath of the Wild salgan en 2020 los dos. Sí, y muchos diciendo, es que Xbox Scarlett, es que PlayStation 5. Dice que la presentación se quedó de fondo. Ah, está escuchando. Pues, pero se escucha bajito. Bueno, ya la apagué. Ya la apagué la presentación. No importa. Bueno, pues ya estamos pasando la hora y media de transmisión. Yo pienso que aquí le paramos un directo estupendo. Yo le doy 10 de 10. Yo digo que hagamos un directo sobre el Breath of the Wild, porque esta madre da un directo. O un podcast, como tú quieras. Lo hacemos después, ¿no? Más tarde. Sí, más. No digo que ahorita, pero yo digo que lo hagamos. Ahora no hemos leído ni madres de comentarios. Pues hemos estado leyendo comentarios. Lo que pasa es que, como que hemos estado ultra. Todavía sigo pensando en el trailer del Breath of the Wild. Yo estoy pensando en mi gano. Yo estoy enamorada de ese cabrón. Pero es que todo fue excelente. Fue como si Nintendo dijera: ¿quieren juegos, hijos de su fruta madre? Ahí están los juegos. Ahora me los compran. Y eso es el todo. Detalle del collar. ¿Cuál collar? Sí tenía un collar. Pero sí, no recuerdo haber visto ese collar. No, debe ser algo nuevo. Lo voy a checar, porque con todo el pinche desmadre, o sea, sí le vi el collar porque se le movió, pero... ¿Sabes qué falta? Que Ganondorf tenga otro ayudante que le está haciendo todos esos favores. Ahí estaban los Sheikas, pero quién sabe. Voy a pensar en... Lo voy a consultar. ¿Cómo se llaman los Sheikas, corruptos? Los... No me acuerdo. Ay... Giga, algo así. Los Giga, sí. Giga, algo así. El clan Giga o Giga, como se llame.
Y bueno, gamers, esto ha sido... No hay Netflix, dice. Bueno, pues ya estamos a un paso. Ah, el Cristal Encantado, el juego del Cristal Encantado. Y sacaron otro, ¿no? De Netflix. Giga, sí, Giga. Este... Ay, muchachos, ya dejen de hablar del Ganondorf, porque me voy a picar aquí. O sea, ustedes no saben cómo soy, mi pinche diarrea verbal cuando hablo de un tema que me interesa. Pero ya lo hablaremos a fondo. Ahorita voy a editar el video de la conferencia de Square Enix, porque a mí me gustó mucho. Ya nada más me falta tantito. Tomamos un pequeño refrigerio. Volvemos al podcast y ya para la madrugada, espero, para la madrugada, ya tendré el análisis del directo de Nintendo Switch. Así piden Netflix, sean pacientes, porque miran, como dice Stargin, ya sacaron lo del Cristal Encantado y otra cosa que no me fijé bien qué fue. Pero eso quiere decir que Netflix ya está cerca a ponerse en Switch, entonces sean pacientes. Ya están trabajando con Nintendo. Y bueno, gamers, esto ha sido todo. Espero les haya gustado este video y me encantaría que nos pusieran su opinión en la caja de comentarios post directo para conocer sus opiniones. Para conocer su punto de vista, pues. Nos veremos en futuras entregas aquí en Stargin Games. Y si quieren formar parte del crecimiento de este canal, pónganle un pulgar arriba a este video, compártanlo con sus amigos y regálennos una suscripción. Les estaremos tremendamente agradecidos. Muchas gracias a todos por seguir el directo y por acompañarnos. Porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y... ¡Chao!